La conferencia que vais a presenciar es una conferencia a modo de exposición resumen de lo que implica el gran engaño. Vamos a hablar de un tema que es el poder tras los poderes. Suena un poco ambigua la frase, pero creo que en el fondo es bastante clara. El poder que dirige a los gobiernos de este mundo, por detrás. Vamos a ver cómo no solo hay los poderes que nosotros conocemos cuando la gente va a votar a las urnas, sino incluso poderes que en verdad son los que mueven a estos dirigentes. Esto normalmente mucha gente no lo sabe, se cree que tú vas a votar y sencillamente sale elegido el que tú quieres y ese hará lo que él quiera. Bien, las cosas no están funcionando así. Lo vamos a demostrar aquí brevemente, pero en las conferencias del gran engaño tenéis muchas para ir viendo prueba a prueba de que esto no es ciencia ficción, es la realidad. Vamos a empezar con la simbología oculta en el billete de un dólar. Aquí tenéis el anverso del billete de un dólar. Ya veis que hay una serie de dibujos. Nosotros nos vamos a centrar en alguno de ellos y vamos a exponer lo que aquí aparece y una extraña coincidencia en lo que va apareciendo en este billete respecto a un número, el número 13. Si os fijáis, en este sello, que es así conocido por sello, aparece una pirámide con un ojo dentro de un triángulo un poco separado, con una luz que emite. Y si nos vamos fijando, podemos contar que esta pirámide tiene 13 niveles. Esto no es todo. ¿Por qué 13? Podemos pensar, ¿es una casualidad? Bien, lo que vais a ver hoy es un poco de repaso a lo que cree la gente del mundo ocultista. Estamos hablando de masonería, Illuminatis, incluso más allá. El número 13, cabalísticamente, significa muerte y nacimiento, cambio total, transformaciones. Sabéis que hay alguien que también, algún comentarista de televisión, que nunca cita el 13, sino que dice 12 más 1. Es la equivalencia a Mesías. Pero en ocultismo, satanismo, directamente el 13 equivale a Lucifer o Satanás. ¿Sabéis? Lucifer era un nombre primigenio, Satanás es un nombre que se le puso después que significa adversario, deja de ser un portador de luz. En la base de la pirámide aparece una cifra, en números romanos, ya lo veis, que si lo sumamos es 1776, fue la fecha de declaración de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero además, curiosamente, fue la fecha de creación de la Orden Illuminati hecha por los jesuitas en Baviera, en lo que ahora conocemos como Alemania. Aquí tenéis este famoso ojo conocido como el ojo que todo lo ve. Aparecen portadas de textos jacobinos, que eran los partidos radicales franceses durante la revolución de su país, los que instigaron básicamente esa revolución. El símbolo del ojo que todo lo ve, ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado, como dicen la masonería, usado en blasones, escudos de armas, de logias masónicas de todo el mundo. Los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente. Es conocido también como el ojo de Horus, en la mitología egipcia, en la mística egipcia. Es la adoración al dios Sol. Me interesa mucho que sobre todo os quedéis con el concepto adoración al dios Sol. Símbolo de Lucifer, portador de la luz. Porque sabéis, normalmente la gente del mundo cristiano tiene a Lucifer evidentemente como un ser totalmente maligno, ¿no? Pues bien, para el sector masónico, Illuminatis, Lucifer sigue siendo un portador de luz. Por tanto, el papel que el cristianismo aplica a Cristo como el personaje bueno, ellos lo pasan a Lucifer y a la inversa. ¿Veis que está dentro de un triángulo brillante? Significa el esclarecimiento mental. Ya sabéis que la masonería funciona por distintos grados, en distintos niveles. Cuanto más suben, más conocimiento reciben, más luz, esclarecimiento mental reciben, dicen ellos. Y aparece en la letra griega delta, que es igual a la transición. ¿Transición a qué? Ya lo veremos. Aquí lo tenéis, transición, a la frase que aparece justo al pie de la pirámide como Novus Ordo Seclorum.
significado de nuevo orden seglar de los siglos de las eras, o como es más conocido, nuevo orden mundial. Estad atentos a estas tres palabras, porque son tres palabras que muchos políticos de primera fila están hablando sobre ello desde hace ya bastantes años. Cuando oigáis esta famosa frase, sabed que estos políticos pertenecen normalmente a logias masónicas. Están dirigidos por alguien. Ellos no dicen esta frase porque sí. Todos supongo que conocéis a Henry Kissinger. Fue exsecretario de Estado de los Estados Unidos, exconsejero de Seguridad Nacional, miembro fundador del Club Bilderberg, que todos lo conocéis mucho, porque últimamente suena mucho también por televisión y se han escrito libros sobre ellos. Pues este señor, que ha sido alguien que ha estado prácticamente en los gobiernos de Estados Unidos, incluso cuando ya no tenía cargos, un hombre de mucho peso, nacido en la zona de Baviera, ¿sabéis de dónde salen los Illuminatis, curiosamente? Es de origen judío, alemán, pero que está afincado en Estados Unidos, es un hombre ya muy mayor. Aquí, en esta entrevista que le hacen por televisión, dice algo. Creo que su tarea será desarrollar una estrategia global para América. En este periodo, cuando realmente un nuevo orden mundial puede ser creado, es una gran oportunidad con la crisis. Estas frases que este señor dijo son totalmente vitales, porque si nosotros nos damos cuenta, relaciona el nuevo orden mundial con una palabra que estamos ya sumamente puestos en ella: crisis. Por tanto, cuando se habla de crisis, ya podemos empezar a pensar que hay una relación, una provocación hacia algo que tiene que suceder después, que es la instauración de un nuevo orden mundial. Aquí tenemos una vez más el sello con la pirámide, pero vamos a desglosar los números que aparecen allí con el sistema decimal y el sistema sexagesimal. Nosotros funcionamos en nuestro mundo occidental con el sistema decimal, pero desde antaño el sistema sexagesimal es el que se utilizaba ya en el Imperio Babilónico. Aún nosotros utilizamos el sistema de reloj con horas, que está basado en este sistema. Si partimos este número, el 1776, con este sistema, lo podemos subdividir de estos modos, en los cuales dividimos tres grupos primarios, subdividimos tres grupos inferiores, no sé si veis la relación por los colores, reagrupamos los inferiores y la suma de unos y de otros nos da 1110 en el sistema decimal, mientras que en el sistema sexagesimal pasa a ser el 666, el famoso 666. ¿Os suena de algo este número? Supongo que sí, ¿verdad? Se ha especulado mucho sobre este número. Ya aprenderemos qué es realmente este número. 1110 en sistema decimal equivale al 666. Aparece también esta famosa frase, In God we trust, en Dios confiamos. Ahora que empezamos a vislumbrar que puede haber algo más, podemos pensar en qué Dios realmente se está confiando. Vamos a ver más sobre el 13 y la relación con los Illuminati. Ahora vemos el otro lado, donde aparece también, bueno, aquí hay una frase de 13 letras, Anuit Coeptis, esto está sobre la pirámide. Él ha favorecido nuestra empresa, es su significado, nuestra empresa coronada por el éxito. ¿Qué empresa? ¿A qué se está refiriendo? A la instauración de un nuevo orden mundial. El águila que habéis visto, mirad cómo curiosamente agarra una rama de olivo, que es el significado, todos conocidos, del símbolo de la paz, pero que además es también símbolo del pueblo judío. Pero, curiosamente, si empezáis a contar las hojas, salen 13, ni una más, ni una menos. Pero en la otra garra aguanta unas flechas, que es el símbolo del poder bélico. ¿Y cuántas hay? 13 también. Si vemos encima de este animalito, aparece una constelación con 13 estrellas de 5 puntas. ¿Por qué?
Mirad qué sucede cuando unimos en un trazo la disposición de estas estrellas. Aparece la conocida estrella de David, muy mal llamada estrella de David, porque David jamás utilizó este símbolo. Estamos hablando del rey David judío. Mirad también la frase que aparece, e pluribus unum, de muchos uno, o unidad en la pluralidad, en total también de 13 letras. ¿Será una casualidad? En el escudo aparecen también 13 barras. Las barras representan los 13 estados originales que se independizaron del Imperio Británico. 13 franjas tiene la bandera de los Estados Unidos. Y esta es la bandera original de lo que era primordialmente en sus inicios Estados Unidos. Ya veis que la disposición de las estrellas de 5 puntas hacían un círculo sobre un fondo azul. ¿Os recuerda también una bandera muy nuestra? La de la Unión Europea. Había 13 estrellas que eran también los que firmaron la Declaración de Independencia de 1776. Aquí tenéis al señor George Washington, que no sé si lo habéis vestido un poco extraño, y en otros grabados aparece él vestido con el mandil masónico, ¿sabéis? Como un delantal, porque él pertenecía a una logia masónica. Prácticamente todos los presidentes de Estados Unidos han pertenecido a logias masónicas. Las estrellas sobre fondo azul debían representar a la nueva nación en el universo de naciones ya existentes, por eso tiene el fondo azul. Cada estrella equivalía a un estado, ahora hay muchas más que en sus principios. Las estrellas de 5 puntas que tenéis aquí, además, si unís el trazo exterior, forman un hexágono. Ya veis que, una vez más, la base del número 6. Pero, ¿qué significan las estrellas de 5 puntas? ¿Por qué se dibujan así? Las estrellas de 5 puntas aparecen ya también en el Vitruvio, algo que pintó Leonardo da Vinci. Es el hombre liberado de la tutela de Dios. Pero la estrella de 5 puntas invertida, además, significa o es conocida como la cabeza de Méndez, que significa Satanás. Vamos a ver más detalles sobre 13 que aparecen en el billete de un dólar. Si os fijáis en el lado izquierdo y en el lado derecho, en los dos extremos, ¿veis cómo esta cola de serpiente de cascabel? Tanto si contáis por la izquierda como por la derecha, os aparece 13. ¿Por qué será? Y aquí veis un montaje. En Estados Unidos todos conocemos que hay un obelisco frente al edificio principal del gobierno de ellos, que está además puesto, ¿lo veis?, dentro de una circunferencia. ¿Por qué? Vamos a ver también, aquí tenéis a George Washington con el mandil masónico. Fijaos también en la derecha, en el grabado, que aparece el Capitolio, y arriba veis un ojo también que emite luz, una vez más. ¿Veis la relación entre una cosa y otra? Lo mismo que aparece en el grabado, también está en el billete del dólar. Aquí tenéis la cara principal del billete, donde hay un detalle que difícil de percibir a simple vista es, y está aquí. ¿Lo veis mejor? Es un búho. ¿Por qué un búho puesto aquí? ¿Fue una gracia del señor que diseñó el billete, que quería hacer su simpatía y ya está? El búho es el símbolo del ojo que todo lo ve, porque también ve por la noche, el que todo lo controla, el gran hermano, como se está hablando también mucho en los medios de comunicación, alguien que controla absolutamente todo. Si veis aquí diferentes símbolos que aparecen en la iglesia de Saint-Étienne en París, veis también el triángulo emitiendo la luz, tanto en la izquierda como en la derecha, pero ya veis que a la izquierda, en la parte inferior, esto es el interior de una logia masónica. ¿Qué aparece allí? El triángulo emitiendo luz por encima de una estrella de 5 puntas. En el reverso del billete de dólar lo tenéis aquí. Pero ya veis que también, precisamente,
personas que se mueven en un cierto ámbito de la nueva era, con terapias alternativas y demás, tienen una gran asociación con simbología precisamente de las órdenes masónicas, aunque muchos de ellos ni lo saben. Lo veis aquí abajo, ¿verdad? Pues de esto podríamos hablar mucho, muchísimo, porque llegaríamos a descubrir cómo hay un origen común para muchas de las cosas que podéis percibir incluso hoy a vuestro alrededor. Vamos a hablar ahora sobre la conexión entre el 13 y el Vaticano. Todos recordáis la escena del entierro de Juan Pablo II. En su funeral, ¿veis quién está de rodillas ante él, ante su cuerpo? Los presidentes últimos de Estados Unidos y expresidentes. Arrodillados. ¿Sabéis? Si esta escena hubiese acontecido tan solo 70 años atrás, 80, tirad largo, si queréis hasta 100, en Estados Unidos hubiese habido un revuelo si cualquiera de sus dirigentes, arrodillándose delante de este cuerpo, hubiese hecho esto. Porque Estados Unidos se basó básicamente en el protestantismo. Y ellos decían que el papado era la bestia de Apocalipsis. Pero mucho han cambiado las cosas en Estados Unidos para que ahora ellos rindan pleitesía y desde su mismísimo gobierno ante el cuerpo de un papa muerto. Es pleitesía al Vaticano. El significado es mucho más profundo de lo que una persona puede apreciar cuando ve tan solo una fotografía. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos está trabajando para alguien que es el que está delante, el que representa el Vaticano. Pero mirad las extrañas coincidencias. Extraído de periódicos del momento del fallecimiento del Papa. El día de su muerte fue el día 2 de abril del 2005. Si nosotros sumamos cada número de ellos, nos da 13 también. Esto es conocido como numerología ordinología, y que la ciencia cabalística, la masonería, no para de moverse con números. Luego veremos otro número más, que aconteció algo en cierta fecha. Miramos y vemos otra coincidencia. Juan Pablo II falleció a las 21:37 horas de ayer en el Vaticano, ponía la noticia. Justo ni un minuto más, ni un minuto menos. Curiosamente, si sumábamos horas y minutos, tal como aparece así en cifras, nos da 13. Vemos aquí también, cuando es elegido el nuevo Papa, Ratzinger pasa a ser Benedicto XVI, y se anuncia a las 17:50 su elección como Papa. Eso daba 13. Mirad ahora también cómo el cardenal Joseph Ratzinger se convirtió, dice ayer, en el 265º Papa con el nombre de Benedicto XVI. 2 y 6, 8 y 5, una vez más, 13. Llega el momento de la fumata blanca, aquí lo tenéis, 17:50, justo en esos momentos, ni minuto más, ni minuto menos, también nos daba 13. Y cuando dicen desde el balcón, habemus papam, la famosa frase, sucede a las 18:40 minutos. También suma 13. Bueno, serán casualidades, ¿no? Pero además, otra casualidad más. Es el 148º obispo de Roma enterrado junto a San Pedro. Si también sumamos las cifras, nos da 13. Si hacemos un resumen de coincidencias, por decirlo de algún modo suave, podemos ver que 6 veces aparece el número 13. Y os digo 6 veces, porque el número 6, antes hemos hablado del 666 que aparecía también, ¿verdad? El 6 es asociado con el número del hombre. 3 veces 6 significa el hombre apartado completamente de Dios. Bien, quedaros con este dato. Y otra extraña casualidad. La Virgen de Fátima hizo sus apariciones un día 13, pero se siguió apareciendo
durante siempre cuando coincidía con días 13. Está registrado por periódicos portugueses cómo fue la aparición, con formas y cosas sorprendentes. Hubo muchos testigos, pero siempre en día 13. ¿Por qué? ¿Realmente era la Virgen la que se aparecía allí? Si vais viendo las conferencias del Gran Engaño, os daréis cuenta que sí que hay apariciones, y hay unas extrañas apariciones de un personaje que siempre pasa por la Virgen. Esto lo iréis descubriendo a medida que vayáis entrando en conferencias. Y ahora hablemos sobre Obama y la ley de sanidad para 2013. Implantación del Verity Chip. ¿Os suena de algo esto? Ahora la polémica reforma sanitaria de Barack Obama en juicio. Tenéis todo un artículo explicando la gente que estaba a favor, en contra de esta ley. Pero además, aquí tenéis algo que es primordial. Y es precisamente todo el escrito, con todos los detalles, que evidentemente aquí no os he puesto todos, ni mucho menos, solo una parte, donde aparece que junto a esta polémica reforma sanitaria de Obama, que ahora teóricamente todos los estadounidenses podrán acceder tranquilamente a sanidad, hay una cláusula muy importante que pasa normalmente desapercibida, pero que además nos obliga a recurrir a distintas referencias que aparecen en esa cláusula. Números que nos van llevando a otras cláusulas. Y así empezamos a descubrir que en este sistema médico que se va a implementar en Estados Unidos a partir de marzo-abril del año que viene, de 2013, se van a implementar el chip en las personas. ¿Os sorprende? Sabéis que el chip nos han ido mentalizando, primero poniéndolo en animalitos por si se pierden, luego para marcar también ganado por si lo robaban, y así sucesivamente nos lo van colando para que nos vayamos mentalizando. Y ahora se ha puesto tanto de moda los piercings y los tatuajes, ser diferente, ser distinto, tener algo que nos marque para ser distinto al resto y ser el niño bonito. Todo esto está respondiendo a un programa, nunca mejor dicho, de programación mental, para que nosotros nos vayamos adaptando a tener algo que nos va a marcar y va a ser diferente de todos para todos. Si nosotros seguimos avanzando en estas cláusulas, aquí lo podréis ver, está todo en inglés, pero por todas partes nos dice y nos lleva, aquí ya lo veis traducido al español, que este chip no va a ser algo que nosotros llevemos como una tarjeta sanitaria, como tenemos aún ahora, sino que va a ser un chip que se va a poner directamente en nuestros cuerpos. Muchas personas dicen, bueno, pero esto va a ser muy práctico, porque vayas donde vayas, te van a pasar un escáner y sabrán todo tu historial médico. Así nos venden la ventaja de este producto. Pero tened presente que además va a suceder algo con todo esto. Y es que las transacciones comerciales van a ser todas electrónicamente. Iros olvidando del papel y la moneda. Esto va a desaparecer. Todo va a ser electrónico para el control del dinero, porque los gobiernos están sin dinero y necesitan recaudar cuanto más mejor y controlar mejor a su pueblo. Esta es la excusa primordial para que todo el mundo se implante un chip, que además, con ese chip, te pueden localizar, rastrear, estés donde estés. Olvidaos de la privacidad. Todo lo que se va a aplicar, y con las leyes que Obama ha previsto, cualquier ciudadano de Estados Unidos podrá acceder a ello, sea jubilado, pensionista, niño, no importa, todos. Después veremos que este chip va a ser puesto en algún sitio, en alguna parte del cuerpo. Aquí tenéis incluso quién está detrás con este producto. Y ya vimos hace unos años cómo en España mismo, en Barcelona, había ya una discoteca donde ya había gente que se lo ponía para poder pagar su consumición. Eran los VIPs de la discoteca. Como borregos, se dejaban poner un chip porque quedaba muy bien pagar así, era muy cómodo. Ya fue una primera mentalización.
Esto se ha ido sucediendo en otros lugares. Sabéis que en Colombia también se marca a las personas con un chip por casos de secuestro. Y aquí tenéis cómo funciona este chip, el tamaño del chip, con qué es leído y cómo se administra dentro del cuerpo, con una aguja. Las empresas que lo están moviendo, además, prácticamente ya es por todo el mundo, y se está preparando en un lugar, tiene que ser su implementación, donde haya unos cambios de frecuencia de temperatura de nuestro cuerpo, en los cuales la batería del litio se pueda recargar. Son lugares, curiosamente, como la mano derecha o la frente. ¿Por qué os digo esto? Más adelante en las conferencias lo entenderéis. Pero bien, hemos visto que Mondex está también detrás de todo esto. Mon, de monetario, perteneciente al dinero. Dex, de Dexter, perteneciente o localizado en la mano derecha. Y ahora os voy a mostrar un testimonio de una persona que sigue nuestras conferencias ya hace un buen tiempo y que nos ha escrito desde México. Voy a leeros tal cual recibí su email. Pues le cuento que el martes pasado fui a Rubio Pharma a comprar un medicamento homeopático que tomo y resulta que ya está terminada la plataforma que le había comentado. Una plataforma que me comentó a mí que se iba a realizar en un cierto lugar para edificar. Y en ella se estableció un edificio muy grande. Pues al farmacéutico aproveché y le pregunté acerca del microchip, porque ella sabía que algo se cocía allí a través de su marido. Me volteó a ver y como que se sorprendió porque sabía y me dijo que el lunes había sido la presentación de eso. Y obviamente me hice muy interesada y comencé a preguntar y me dijo que al parecer ya este año se produce y para el 2013 ya estarían en el mercado. Lo que os estoy dando ahora es una primicia total, porque circunstancias, Dios ha querido que nos enteremos, porque si no, nadie se entera de esto. No ha salido a la luz pública aún. Y en el ITH, Instituto Tecnológico de Hermosillo, es el tecnológico donde hay puras ingenierías aquí en Hermosillo, que es la población, me comentaron que abrieron la carrera de ingeniería biomédica, precisamente porque crecerá lo referente a laboratorios médicos aquí, refiriéndose a Rubio Pharma, fue lo que me dijo la persona que me informó. Sobre el chip, en la página todavía no sale nada, y pienso que todavía no lo publican porque apenas acaban de terminar las instalaciones para esa construcción de tipo laboratorios. Y lo entendí porque cuando pregunté al señor de la farmacia, como que se sorprendió que supiera y me dijo que un día antes había sido la presentación del proyecto para todo el personal. Y ya me hice la muy interesada, de qué padre y que sí, para cuándo empezarían con eso. Y me comentó que querían este año empezar y que para el 2013 estarían en el mercado. Lo que sí sé que están haciendo varias tipo vacunas en esos laboratorios para algunas enfermedades. Y lo sé porque a un conocido con diabetes ya rumbo a diálisis hace 15 días empezó a ir a Rubio Pharma, donde le iban a suministrar todo esto. Aquí tenéis la página de Rubio Pharma y asociados, los que precisamente están trabajando en la fabricación del chip que va a ser implementado a todas partes, a todo individuo de este mundo. Y esto quiere decir que va a haber una reducción de la población a nivel mundial. Es un proyecto que tienen sobre el nuevo orden mundial. Ya podéis ir dando vueltas a la imaginación de cómo van a efectuar esto. Ya lo veréis también en las conferencias. Pero ahora centrémonos en un juego de cartas llamado IMBO, Illuminati New World Order, que es un juego de cartas que apareció en 1995, recibió el primer premio a juegos de mesa en Estados Unidos. Es un juego de rol y que curiosamente la CIA, a través de Bush, padre, requisó ese juego de todas partes. Nosotros, gracias a Dios, pudimos obtener uno de esos juegos que estaba en una parte de esas que queda allí casi olvidado. Y pensad que es del año 1995. Las imágenes que vais a ver ahora, aquí tenéis la caja, para que veáis que no es ningún invento. Ya veis qué símbolo, una vez más, el ojo en la pirámide. El copyright, todo, 1995, para que no dudéis de esto.
y aparecen una serie de cartas en las cuales, por ejemplo, debéis estar siempre atentos a que hay algo en forma triangular. Cuando en la carta aparece que hay un símbolo triangular, quiere decir que detrás de lo que veis allí hay una mano negra perteneciente al nuevo orden mundial que trabaja en lo que veis en la carta para llevar al mundo a su objetivo, porque hay un objetivo. En el reciclaje, la mano del reciclaje, ¿por qué de repente tanto reciclaje? Porque el mundo, si no aguanta. Hay más explicación a todo esto, pero evidentemente nunca os van a vender la verdad directamente. Ecoguerrillas, Greenpeace financiada por los Rockefeller. ¿Entendéis quiénes son los Rockefeller? La máxima economía mundial junto con los Rothschild, las dos grandes familias que están en la cúpula de la masonería mundial y de los Illuminati, que trabajan además para el Vaticano. Ellos mismos crean problemas para dar una solución y mentalizar a la gente que hace falta algo para equilibrar la sociedad. Ellos mismos financian las ecoguerrillas para ir a proteger y salvar el mundo ecológicamente. ¿Está mal eso? No, está bien, ¿verdad? Pero todo responde a un objetivo que hay detrás que ya iréis viendo. Se da un problema para dar una solución. Manipulación de mercados. La bolsa sube, baja, nadie sabe exactamente por qué. Alguien está manipulando los mercados. Ya veis, en el balance de la báscula, lo que nos ponen, ¿verdad? Que desequilibra totalmente el mercado. Alguien tiene un cierto poder. En esta carta aparece, no sé si os fijáis, un pez grande, que es ahí donde hay delante suyo la moneda del yen, la libra esterlina, el dólar. Pero aquí hay un símbolo de un pez que está delante de otro más pequeñito. Este símbolo era la moneda del euro, 1995. ¿Teníais euros en 1995? ¿Verdad que no? Alguien sabía que el euro tenía que salir. Y en una de las conferencias pude mostrar un escrito perteneciente al Vaticano, en el cual ya se hablaba como ellos estaban detrás de la formación del euro. ¿Por qué será? Evidentemente se estaba comiendo a las monedas de cada nación de Europa. Se iban a crear monopolios. Ya estáis viendo fusiones tremendas de grandes monopolios, cada vez más. Pero también nos advierten que en ese nuevo orden mundial va a haber una crisis energética tremenda. Cuando hay una crisis energética tremenda, y evidentemente nos está hablando de gasolina, ¿qué podemos pensar? ¿Dónde está la gran cantidad de flujo del petróleo en este mundo? En Oriente Medio. Empezáis a relacionar algo de lo que está sucediendo en las famosas primaveras árabes, que parece que han sucedido porque el pueblo estaba harto nada más y se han rebotado contra sus dirigentes. ¿Creéis que sencillamente ha sido eso o ha habido algo más detrás? ¿O ha habido un interés entre varias naciones muy importantes de este mundo, como son Estados Unidos, sus aliados, China y Rusia por otro lado, que quieren quedarse con el mercado petrolero de esa zona, que además a su vez trabajan para alguien? Vamos a ver luego una carta que os va a sorprender, relacionada directamente con todo esto. Pero mirad que aparece en una de estas cartas del juego. El Papa, donde en la mitra lleva, también grabado, para simbolizar con qué está puesto, el símbolo de los Illuminatis. ¿A quién sirve en verdad el Papa? ¿A Dios o a Lucifer? En el juego de cartas aparece una vez más los Iluminados de Baviera, donde aparece como un poder de 10 sobre 10, lo máximo. Recordad que fue constituida por Adam Weishaupt, un jesuita, que jamás en verdad dejó de ser jesuita. ¿Por qué será? Ellos consiguieron a través de infiltración en masonería ponerse en los lugares más altos de poder de estas logias para supeditarlos a un cierto lugar, al Vaticano. Hablemos sobre el 11S. ¿Recordáis el atentado del 11 de septiembre?
2001. Un día 11 fue una casualidad, ¿verdad? Podía haber sido cualquier otro día. El 11 también, en numerología cabalista, es aprobado por ley divina. Algo estaba previsto hacer, sí, os digo, previsto hacer, puede ser eso, que sucediera un día 11. Aprobado por ley divina, por Dios, Dios aprobó una desgracia así. Cuando ellos hablan de su ser divino, no están hablando del Dios cristiano o judío, están hablando de Lucifer. ¿Qué aparece en esta carta? 1995, el ataque a las Torres Gemelas. Justo lo que sucedió 6 años después. ¿Entendéis ahora por qué este juego fue requisado, entre otras cosas? ¿Y esto qué es? El ataque al Pentágono. Recordáis que un avión muy grande impactó. ¿Sí? ¿Veis vosotros un avión aquí? Yo veo coches de bomberos, veo una hierba perfecta y unos cuantos bomberos andando hacia este lugar en un edificio que solo tiene un boquete que estaba abajo y que veo que se derrumba desde arriba hacia abajo. Yo no veo ninguna alas, no veo nada de un avión. ¿Vosotros sí? Yo entendí que un avión impactó allí. Mirad que aparecía también en 1995 el Pentágono también sufriendo algo. ¿Casualidad? ¿Cómo nos manipulan? ¿Y esta carta qué quiere decir? ¿Un avión se lleva una nube para acá? Este señor vestido con bata blanca, científico, evidentemente dice, tú, huracán, te vas al otro lado. ¿Os dais cuenta de lo que nos están simbolizando con esta carta? Que la climatología se puede alterar. No es ciencia ficción. Es lo que se llaman las armas geofísicas. Hay resoluciones de la ONU hablando para que no se utilicen esas armas. Esto existe, no son bromas. Ha habido un huracán en tal sitio, un tifón en tal, un tsunami, un terremoto impresionante. ¿Siempre sucede porque son caprichos de la naturaleza? Plantearoslo a partir de ahora. Porque vamos a hablar un momento sobre el cambio climático y ese famoso deshielo que está sucediéndose en algún punto de nuestro planeta donde evidentemente hay mucho hielo, la Antártida, ¿verdad? Rusia clava su bandera en el fondo del Polo Norte. ¿Por qué estaban tan interesados hace poco tiempo en las grandes potencias de este mundo instaurar su bandera justo allí? Alguien quería tener la supremacía sobre ese lugar. ¿Por qué? Una expedición de científicos rusos al Polo Norte busca nuevos argumentos a favor de Rusia en la disputa internacional por esos recónditos fondos marinos. Allí podría estar el dorado del siglo XXI, enormes extensiones de gas y petróleo que solucionen la escasez energética del planeta. ¿Creéis que el cambio climático en esas zonas donde se deshiela está sucediendo porque sí? ¿Mientras en otros lados se está creando hielo? ¿Por qué? ¿Caprichos del cambio climático? ¿O está siendo manipulado algo sobre ese lugar? A partir de aquí veréis noticias una detrás de otra, todo lo que hay debajo, oro, diamantes, platino, además de petróleo y gas. Evidentemente, era un lugar disputado por las grandes naciones. Reino Unido reclamará una ampliación de su soberanía en la Antártida. Londres reclama 1 millón de kilómetros de la Antártida. ¿Por qué quieren un lugar con tanto hielo? ¿Para hacer un guateque y tomar algo en la bebida? Londres reclama 1 millón de kilómetros de la Antártida. Las alegaciones de Rusia en el Ártico abren una cascada de peticiones. El petróleo, el gas y los minerales son los objetivos. Y vemos tensiones diplomáticas por lo mismo. Groenlandia vota hoy sí y se divorcia de Dinamarca. El cambio climático posibilita explotar yacimientos que hasta ahora no eran rentables. Ahora sí, con el deshielo. ¿Entendéis? Si hay deshielo, la extracción es mucho más sencilla. Es rentable. Y así podríamos seguir viendo noticias, hablando al respecto. Una detrás de otra nos confirma lo mismo. El derretimiento de los hielos aumentará la atención sobre las riquezas del Ártico. Claro, todos quieren ahora lo que hay allí. ¿Y recordáis este famoso documental de Al Gore? Alguien que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos que no llegó a tal. Luego fue el abanderado contra el cambio climático.
este fantástico documental llamado Una verdad incómoda. ¿Fue verdad todo lo que se exponía allí? Ahora se ha demostrado que los datos que daba estaban totalmente falseados. Y en cambio, todo el mundo cogió el concepto de que eso era verdad, que algo había que hacer para cambiar el mundo, porque todo lo que nosotros hagamos individualmente, estemos donde estemos, va a transformar el mundo o afectar al mundo en otro lugar. Nos están globalizando bajo un mismo concepto. Una sola ley para todos los pueblos va a ser el objetivo, tenerlo presente. Ah, mirad que aparecía en las cartas, Al Gore abrazando un árbol. No sé si veis unos ojos siniestros dentro de este árbol. Al Gore también está en lo mismo. Cambio climático y reducción de la población, antes os lo decía. Científicos señalan que el planeta Tierra puede colapsar cerca del año 2025. ¿Y qué hay que hacer, dicen ellos? Reducir la población mundial. Últimamente estamos viendo noticias de grandes científicos que nos están diciendo lo mismo. Hay que reducir la población mundial. ¿Eso cómo se consigue? Diciendo, no tengáis hijos y ya está. Y los que estáis vivos, pues moríos, porque es que necesitamos que no haya tanta gente. Nadie quiere morirse, ¿verdad? Esa reducción va a ser forzada. Y ya podéis imaginaros los métodos que van a haber para que la población se disminuya y pueda ser controlada a través de un chip mucho mejor. Y ahora vais a ver una carta entre masones donde se nos habla de tres guerras mundiales. Este escrito que, mirad, una casualidad más, en el juego de cartas aparece una tercera guerra mundial. Este fue el autor de la carta que vais a ver ahora, Albert Pike, famoso masón de grado 33, de lo más alto, ocultista, general sudista del gobierno de, bueno, de los Estados Unidos cuando estaban en guerra de secesión. Aquí lo veis con el atuendo masónico, ostentando su grado 33. Le dirigió la carta a Giuseppe Mazzini, el famoso revolucionario italiano que hizo grandes cosas en muchos lugares, entre comillas. Veamos qué le pone. Giuseppe Mazzini y Albert Pike, ambos satanistas del más elevado grado, mantuvieron una correspondencia especialmente entre 1870 y 1871. De esta fecha se comprende la carta. Giuseppe Mazzini, francmasón de grado 33, carbonario, gran maestre Illuminati en 1834, fundador de la mafia y promotor de la reunificación italiana. Albert Pike, uno de los padres fundadores del antiguo rito escocés de la masonería, cabalista. Estuvo puesto también con el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera. Mirad qué pone. La verdad trascendental es demasiado importante para que sea conocida por todo el mundo. Este es el secretismo en el que siempre se mueven esta gente. Los masones de grados inferiores simplemente tendrán el derecho a saber aquello que nosotros queramos comunicarles. Y los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados. O sea, los que están en los grados bajos desconocen lo que realmente hacen sus superiores. Están siendo utilizados. Albert Pike aseguraba a Mazzini y a sus otros compañeros fraternales de logias que tenía un espíritu guía, alguien que lo instruía y que no era humano, que le iluminaba con sabiduría divina para conseguir un gobierno mundial. De hecho, según se decía en aquellos ambientes oscuros, Pike se comunicaba directamente con Satanás. El 15 de agosto de 1871 se escribió esta carta que vais a ver aquí y que podéis ver cómo desglosa tres guerras mundiales, y esto fue datado en 1871. Nos habla por quién se hizo la Primera Guerra Mundial y dónde esto se cumplió. Nos habla de la Segunda Guerra Mundial, nos dice qué utilizarían y dónde, también se cumplió. Y nos habla de una Tercera Guerra Mundial, ¿sabéis dónde? En la zona de Oriente Medio. Provocarían una confrontación entre el mundo judío y el mundo islámico, en el cual todas las naciones se verían involucradas, todas. Y eso es lo que ya estamos viendo en sus inicios ahora. Iros preparando, porque todo esto nos llega.
Y mirad que otra carta aparece aquí, pero antes quiero que leáis lo que pone en la parte de arriba. Es el final de la carta, donde nos dice: entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminarán a esos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a la vista pública. Un personaje va a venir simulando ser, ¿sabéis quién? El Mesías, Jesús. En la carta de 1995 también nos están avisando de lo mismo. Aparecerá alguien como un Mesías para todo el mundo. Bueno, ahora algunos os vais a sorprender con esto. Cuando veáis el desarrollo de conferencia por conferencia, os daréis cuenta que esto no son bromas. Y lo veréis con datos y pruebas una detrás de otra. Aquí tenéis las personas que estuvieron sacando esta carta a la luz. Y ahora, precisamente, tratemos sobre la primavera árabe, esto que ha sucedido por casualidad. Henry Kissinger, una vez más, refiriéndose al derrocamiento de Mubarak en Egipto, nos dice: esto es el primer acto de un drama que tiene que realizarse. ¿Creéis que todo iba a terminar con Mubarak? ¿Habéis visto cómo país detrás de país del mundo islámico está teniendo sus graves problemas? Y cómo la mano de Occidente está puesta allí continuamente, como está sucediendo también ahora en Siria. Todo responde a un plan. Esto no son bromas. El Vaticano y la crisis. ¿El Vaticano está sufriendo la crisis? Cuando el dinero es inversión y no pecado. Aquí vais a ver que precisamente la Iglesia Católica, el Vaticano, justo antes de entrar la crisis, venden sus acciones que tenían en grandes empresas, entre las cuales había empresas que se dedicaban a la fabricación de, ¿sabéis qué? Preservativos. Los líderes de la moral que dicen no al preservativo invertían su dinero en fábricas de preservativos. Pues al igual que allí, tenían invertido mucho dinero en muchas otras grandes empresas. Curiosamente, venden todas esas acciones justo antes de que la crisis estalle. ¿Y sabéis en qué invirtieron ese gran capital? Precisamente lo invirtieron comprando oro. Si el Vaticano no tiene bastante oro en Suiza, bastantes lingotes y toda su riqueza, aún compraron el oro que había dejado de ser moneda de intercambios comerciales a nivel mundial. ¿Y qué hicieron? Compraron el oro como países como España, que estaba vendiendo el oro, porque Zapatero decía, bueno, como ya no nos sirve, y otros países hicieron lo mismo, y ellos aún se enriquecieron más. Ahora hay crisis, el oro se ha disparado. ¿Sabéis quién ha salido ganando en su riqueza? ¿Lo adivináis? El Vaticano. Y ahora los gobiernos están pobres. Si están pobres y no tienen recursos económicos, ¿quién tendrá los recursos económicos para hacer que la población pueda seguir adelante? ¿Lo adivináis? El Vaticano. Y ahora, toda la cantidad de gente que hay en Occidente, que nos estamos volviendo todos ateos, va a haber un cambio de mentalidad dentro de poco, en que se nos van a infligir desde distintos puntos, para que volvamos a hacer algo que hace muchos años se hacía en este país y en toda Europa. Si queréis saber qué es, lo veréis en su momento. Pero todo esto se está haciendo con un objetivo. Esta semana anterior ha habido en Milán el día conocido como de la familia, el trabajo y la fiesta. ¿Sabéis qué se ha hecho allí? Aquí nos han informado poco los medios de comunicación. Quisiera recordar que hay que defender el tiempo de la familia, ha dicho Benedicto XVI, amenazado por una especie de predominio de los compromisos laborales. ¿Verdad que las familias están mal, están desestructuradas, más divorcios, más separaciones, niños por aquí, niños por allá, problemas a todos los ámbitos, ¿verdad? La sociedad toda desestructurada, esto no ha sucedido porque sí, tampoco, no os lo creáis. Pero mirad qué aparece ahora en sus palabras.
El domingo es el día del Señor y de la persona, cuando todos deben ser libres, libres para la familia y para Dios. Si defendemos el domingo, defendemos la libertad del ser humano. ¿Algunos de vosotros trabajan domingo? Probablemente sí, ¿verdad? ¿Verdad que os gustaría estar en familia ese día, tranquilitos? Todo el mundo clama por esto. Él aboga por esto. Una cuestión. ¿El día del Señor es el domingo? Solo os digo una cosa. Recurrid, si tenéis, que os la recomiendo que lo tengáis porque vale la pena. Coged una Biblia y buscad el segundo libro, que se llama Éxodo, capítulo 20, donde aparecen 10 mandamientos que se dice que Dios les dio al ser humano, a Moisés. ¿Sabéis qué aparece como el cuarto mandamiento? Guardarás el sábado, santificarás el sábado, séptimo día de la semana. ¿Sabéis que el sábado es el séptimo día de la semana? Mucha gente no lo sabe. Incluso los diccionarios o las enciclopedias están siendo cambiadas a partir del año 1990 en adelante, para que veas que pone que el domingo es el séptimo día de la semana, cuando buscad en diccionarios antiguos o enciclopedias antiguas y veréis que el domingo es el primer día de la semana, no el séptimo. Este señor está mintiendo. El domingo no es el día del Señor. Bíblicamente es el sábado. Pues bien, ¿creéis que algo va a suceder aquí? Pues sí, va a suceder. Va a suceder. Si hay que volver a lo de antes, es volver al domingo. Y alguien tiene un sello especial, una marca especial para instaurar el domingo como día de reposo. Y aquí veis descubrimientos arqueológicos ocultados. ¿También? Pues sí. El Arca de la Alianza, ¿sabéis cuál? La que buscaba el famoso Indiana Jones en la película, fue hallada en 1982 por este arqueólogo, Ron Wyatt. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué había dentro del arca? ¿Lo sabéis? Habían 10 mandamientos. Allí ponía que el sábado era el día de santificar, no el domingo. ¿Por qué creéis que esto no se ha hecho público? Por algo es. Veréis la entrevista que tuvimos con la familia de Ron Wyatt. Es realmente impresionante. No os perdáis esas conferencias. El gobierno de Israel mantiene el hallazgo encubierto. No son los únicos. Pero solo hay una solución. Esta es la solución. Diréis, ¿y esto qué es? Esta estatua. Si queréis saber qué es esta estatua, cuando lleguéis a la conferencia número 6, comprenderéis cuál es la solución a todo. Aquí tenéis nuestra página del Gran Engaño, www.elgranengaño.wordpress.com. Supongo que os habrá suscitado muchas preguntas este tema. Aquí además podéis inscribiros para recibir la información de todo lo que vamos haciendo. Y sencillamente quiero dejaros con el pensamiento de que os deis cuenta cuando miréis las noticias que hay algo más que no os van a contar jamás y que allí podéis encontrar. Muchas gracias.